Elden Ring ya está por fin entre nosotros, y como viene siendo tradición en los juegos de From Software, se trata de una aventura muy desafiante en la que morir es algo muy habitual. Por suerte, hoy os traemos este vídeo con una serie de consejos básicos para ayudaros a sobrevivir a sus primeras horas, aunque no sin recordaros antes que en nuestra web podréis encontrar la guía más completa en español, donde os ofrecemos toda la información necesaria para hallar hasta el último de sus secretos. Y una vez dicho esto, comenzamos. Los primeros pasos en las tierras intermedias pueden ser un tanto intimidatorios al no disponer de una montura, por no hablar de que al principio tampoco contaremos con la habilidad de usar nuestras runas para subir de nivel. Por ello, una de nuestras primeras prioridades debería ser desbloquear estas dos cosas. Por suerte, para conseguir ambas simplemente tendremos que encontrar tres lugares de gracia en el mundo abierto, es decir, fuera de las mazmorras. Si sigues el camino en dirección al castillo de Velo Tormentoso que te indica la luz del primer lugar de gracia que encontrarás al salir al exterior tras la zona de tutorial, no tardarás en dar con otros dos lugares de gracia y obtener tanto al caballo como la posibilidad de subir de nivel. Elden Ring es un juego que no nos da muchas indicaciones, pero su mapa puede ayudarnos a orientarnos y a reconocer lugares a través de las ilustraciones que vemos en él. Eso sí, para poder verlo tendremos que encontrar sus diferentes fragmentos, motivo por el que siempre deberíamos buscar el trozo de mapa de cada región a la que lleguemos por primera vez. Podréis conseguirlo si os dirigís a los lugares que aparecen en el mapa marcados con un pequeño monolito en las zonas que están todavía sin colorear. A lo largo de nuestro viaje nos encontraremos con muchos personajes con los que podremos interactuar. A veces serán simples mercaderes, aunque la mayoría de veces cuentan con interesantes tramas secundarias que podremos seguir y que nos llevarán a hacer nuevos descubrimientos, además de obtener jugosas recompensas. Si algo suelen tener en común es que la información nos la darán con cuentagotas y tendremos que insistirles para que continúen contándonos sus historias, así que os recomendamos que habléis con ellos numerosas veces hasta que veáis que sus líneas de diálogos comienzan a repetirse en bucle. De esta manera, os aseguraréis de no perderos nada importante. Cuando tengáis acceso a la mesa redonda, encontraréis a un personaje llamado Fia que os ofrecerá abrazaros para concederos un objeto llamado Bendición de Baldaquino. Aunque el juego no nos lo dice de forma explícita, el simple hecho de llevar este ítem en el inventario hará que suframos un penalizador que reducirá nuestra vida máxima, algo que se nos muestra con un icono justo debajo de la barra de resistencia de nuestro personaje. Para libraros de él, simplemente usad la Bendición de Baldaquino y vuestra salud recuperará sus valores normales. Torrentera no nos servirá solo para recorrer grandes distancias y realizar dobles saltos, ya que el juego también nos permitirá combatir sobre su lomo, algo que resulta extremadamente útil para batallar en el exterior y enfrentarnos a ciertos jefes tan grandes que perseguirlos a pie o evitar sus ataques sin la velocidad extra que nos ofrece nuestra montura sería casi como firmar una muerte segura. Por ello, os recomendamos que aprendáis a luchar sobre vuestro caballo cuanto antes para facilitaros las cosas cuando recorráis las tierras intermedias. Además, esto también os servirá para liquidar grandes grupos de enemigos con mayor seguridad al poder atacar en movimiento y retiraros a un lugar a salvo antes de que los rivales puedan reaccionar. Una de las grandes ventajas que tiene Elden Ring frente a anteriores juegos de From Software es que su mundo es tan amplio que siempre tendremos montones de lugares a los que ir. Debido a esto, es muy probable que acabemos dando con sitios que se nos pueden hacer muy difíciles o para los que todavía no estamos preparados. Cuando esto ocurra, lo mejor que podéis hacer es retiraros y explorar otra zona que encontréis más asequible. De este modo, os frustraréis menos, subiréis de nivel y encontraréis nuevos tesoros que os harán las cosas más fáciles cuando volváis a aquellos lugares que anteriormente se os resistían. El juego pone a nuestra disposición multitud de ayudas para facilitarnos las cosas. Si veis que un jefe os da mucha guerra, no dudéis en invocar los espíritus que consigáis a lo largo de vuestra aventura para distraerlos y hacer daño extra. Eso sí, recordad que para poder hacer esto primero tendréis que obtener la campana de invocación que os dará Rena cuando habléis con ella en la iglesia de L tras haber conseguido Torrentera. En el caso de que no creáis que las invocaciones sean suficientes, también tenéis la alternativa de usar sus funciones multijugador para atraer a vuestro mundo a otros jugadores y que os ayuden. A medida que avancéis, quizá os veáis tentados a gastar todas vuestras runas en subir de nivel, aunque suele ser recomendable usarlas también para mejorar vuestras armas y espíritus con regularidad, ya que de esta manera aumentaremos muchísimo el daño que podemos llegar a realizar, así como el aguante de nuestras invocaciones para incrementar sus opciones de sobrevivir a la batalla. La mayoría de materiales necesarios para ello los encontraréis en minas y catacumbas respectivamente.
por lo que no dudéis en adentraros en estos lugares siempre que dais con uno. Además, recordad que podéis imbuir vuestras armas con las cenizas de guerra que encontréis para adquirir nuevas habilidades y modificar su escalado de atributos. El salto, al igual que en Sekiro, es una herramienta enormemente útil que deberemos usar activamente no solo para explorar, sino también para combatir. Muchos enemigos tienen técnicas que se pueden evitar saltando, y esta acción también nos servirá para realizar un gran golpe si pulsamos el botón de ataque fuerte mientras estamos en el aire, algo que suele romper la postura de los rivales y desequilibrarlos, además de hacer muchísimo daño. Aprende a dominar esta técnica y verás cómo los enemigos más poderosos te resultarán mucho más asequibles. Las tierras intermedias están repletas de oscuros lugares en los que necesitaremos algo de luz para ver lo que hay delante de nosotros. Por lo general, esto lo podremos solucionar sosteniendo una antorcha en una de nuestras manos que podéis comprar al comerciante de la iglesia de L. Aunque nuestra recomendación es que compréis una linterna, un ítem reutilizable que os permitirá alumbrar vuestro camino y mantener ambas manos libres. Podéis comprarla tanto en la cabaña del comerciante solitario que encontraréis al oeste de la península que hay al sur de Necrolimbo, como en la orilla sur del humedal de Liurnia. En ocasiones es posible que veamos enemigos extremadamente poderosos en nuestro camino a los que quizás no queramos enfadar, ya sea por falta de preparación o por encontrarlos heridos y con pocos recursos curativos. Cuando esto ocurra, lo mejor que podéis hacer es usar el sigilo para pasar desapercibidos, ya sea moviéndoos en silencio o creando distracciones con flechas y otros objetos. Si esto falla y os acaban viendo, siempre podéis intentar correr todo lo que podáis hasta perderlos de vista o llegar a un lugar de gracia donde poneros a salvo. Resumiendo, aprende a valorar cada situación y no dudes en evitar una batalla si la ocasión lo requiere. Esto puede parecer obvio, pero Elden Ring es un juego repleto de secretos que conviene encontrar y descubrir, así que procurad explorar a fondo hasta el último rincón de los lugares que visitéis. Golpead paredes sospechosas en busca de muros invisibles, volved sobre vuestros pasos para revisar caminos alternativos que no tomasteis previamente, y usad vuestra habilidad de salto para moveros por tejados y cornisas que os puedan llevar a tesoros ocultos. El juego siempre premiará vuestra curiosidad, así que no dejéis piedra sin remover. Y si es necesario, tomad apuntes y marcad en el mapa cualquier cosa que os llame la atención.